Es un honor daros la bienvenida a este acto académico en el que va a tener lugar la solemne investidura del rector de la Universidad Europea de Madrid y a la posterior apertura de curso académico. A continuación, Juan Morote procederá a prometer su cargo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rector de la Universidad Europea de Madrid con lealtad y contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, así como mantener el prestigio de la institución académica. Es un acto muy emotivo, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista institucional, y es un acto que brinda una oportunidad única de dirigirte a todo el claustro de la universidad, estudiantes, personal de administración, para explicar un poco cuáles van a ser los ejes de lo que yo quiero aportar como rector de esta universidad. Tres van a ser los grandes ejes sobre los que quiero que se articule mi mandato: la calidad, la internacionalidad y la empleabilidad. Yo creo que la calidad es fundamental en todos los ámbitos. Es decir, yo creo que esta universidad se ha caracterizado por unos estándares de calidad magníficos y tenemos que seguir incidiendo para seguir mejorando. Estamos en condiciones para explicar el mundo de hoy y nos tienes también preparados para anticipar el del mañana desde una misión abierta y global. Estamos aquí para el bien, para propiciar el progreso y construir la paz. En nombre de Su Majestad el Rey, declaramos inaugurado el curso académico 2017-2018.